Dime quién eres, con Susan Elizabeth Castillo. Amigos televidentes, qué gusto el que me acompañen hoy en Dime quién eres, en una entrevista muy especial y que voy a disfrutar mucho, al igual que ustedes. Me acompaña el doctor Álvaro Menéndez Franco. Nos ha recibido aquí en su casa en Balboa, algo calurosa el día. ¿Cómo está, doctor? Estoy encantado de atenderlo. Yo siempre estoy solidario con todos los medios de comunicación porque fue mi profesión durante 30 años. Imagínese. Claro. Vamos a desglosar un poco su vida, doctor Menéndez Franco. Gracias. ¿Cuántos años tiene usted? Estoy entrando a los 82 en el mes de abril, el 25 de abril. Pues nací en Panamá el 25 de abril de 1933. ¡Wow! Bastante tiempo. El día del centenario del nacimiento del doctor Manuel Amador Guerrero, que había nacido en Colombia en 1833. Imagínese usted, o sea que nació en una buena fecha. Nací con el signo de la historia. Bueno, 81 años, va a cumplir 82. Cuénteme un poco de su vida, ¿qué se ha dedicado en estos 81 años de edad? Porque muchos los vemos en la televisión. Ahora que vienen las fiestas patrias, lo vamos a ver en la entrevista, cuando vienen momentos históricos también a Álvaro Menéndez Franco. Pero hábleme un poco de su vida. Bien, mi vida es una vida muy agitada. Tiene mucho de drama y también de comedia. Tengo triunfos, especialmente en letras. Triunfos políticos. Yo casi nunca he perdido una elección hasta ahora. He sido postulado dos o tres veces y siempre he recibido el favor del voto popular, porque me he inclinado de las letras a la política. Yo me comienzo a inclinar por las letras desde la escuela primaria en República de México, que aún está ahí el colegio, en el casco viejo, que antiguamente fue un convento. Después fue un teatro municipal y después propiedad de una ilustre familia panameña. Y entonces ahí la maestra de tercer grado me escogió para representar una obra de teatro con otros compañeros y compañeras o con discípulos sobre los útiles escolares. Y a mí me tocó hacer el papel en tercer grado a los 9 años del lápiz, lo cual yo creo que es esto, una premonición de que me inclinaría por las letras. Ahí fue cuando usted se dio cuenta, me gusta escribir, me gusta leer. Sí, sí, ya para quinto grado yo era el primer puesto en composición. Y en efecto, me gradué de la Escuela Primaria República de México con el segundo puesto de honor. Pero por razones familiares me fui a vivir a la Villa de los Santos, de donde era originaria mi madre, mi abuela, mis tíos, mis bisabuelos por el lado materno. Y allá concluí el primer ciclo en lo que hoy es el Colegio José Daniel Crespo, donde ocurrió que en todos los años el que se llevaba el primer puesto en alguna rama de la literatura era yo en la Semana del Libro. Entonces me di cuenta de que había heredado algunas facilidades por parte de mis antecesores, tanto en Colombia como en Panamá. Después que termina su colegio allá en Los Santos, en la región de Azuero, ¿qué decide hacer Álvaro Menéndez Franco? ¿Qué estudia? ¿Fue a la universidad? No, vine como alumno interno del Instituto Nacional. Fui alumno interno 2 años, también por problemas económicos no pude terminar en el Instituto Nacional, una especie de represión política, solamente llegué hasta quinto año. Entonces terminé 2 veces el bachillerato, una vez en la noche en el Instituto Moderno y otra vez como alumno libre del Instituto Bolívar. Así que soy institutor menos 1 año, porque esto, la llegada al poder del coronel Remón influyó en que los llamados agitadores estudiantiles tuviéramos muchas dificultades. Si usted ve mi tarjeta de quinto año, esto se le cae la cara de vergüenza, a pesar de que me eximo en español, tengo muchas deficiencias. Esto hace que mis adversarios digan que soy un retrasado mental. ¿Qué le parece? ¿De verdad? Sí, pero entonces esto después yo tengo un título a distancia porque estuve en un Congreso Mundial de Poesía en los Estados Unidos y una universidad de Arizona me reclutó para unos... ¿Eso después que salió del colegio? Sí, ya cuando tuve mis bachilleratos y estuve trabajando en emisoras y en periódicos. Esto, yo soy un periodista veterano. Además miembro que fui en el sindicato de periodistas, estuve como en 6 emisoras de la capital y algunas del interior,
fui corresponsal de varias emisoras europeas y del Caribe. Entonces ellos me proponen esto, un doctorado en filosofía y letras a distancia, que es lo que hace que mis adversarios sigan diciendo que yo no me he graduado de universidad porque fue a distancia. Eso es un método inventado por los Estados Unidos hace más de un siglo. Pero además tengo esto, el título en integración centroamericana adquirido por estudios en Guatemala de una extensión nicaragüense privada, en donde esto, me especializo en buscar la unidad de Centroamérica a través de la historia y de las leyes. Y finalmente recibo el título de licenciado en comunicación social de la extinta o defenestrada Universidad de La Paz, equivalente de la UNESCO aquí en el área revertida. Así que tengo tres títulos universitarios, dos bachilleratos y una cantidad de diplomas y medallas de literatura. Bueno, imagínese todo lo que ha logrado el doctor Álvaro Menéndez Franco. Usted está casado, tiene hijos, tiene nietos. Claro. Cuénteme un poco de su vida. Yo tengo 58 años de estar casado con la hermana, una de las hermanas menores del gran poeta Charles Barí. 58 años. Sí, Elisa Aguirre Barí. Estamos casados por la iglesia y por lo civil. Hemos sido estos padres de 7 hijos, de los cuales viven 4. Tenemos 15 nietos, 10 nietas y 5 nietos. Y 3 bisnietos, ¿ves? 2 varones y una dama que vive aquí con nosotros, una niña ya de escuela secundaria. Quiere decir que mi vida se ha extendido, soy longevo, igual que mi esposa. ¿Usted qué ha hecho para poder durar 58 años de casado? Bueno, yo he tenido pocos vicios, ¿no? Yo dejé de fumar hace 30 años un trabajo que me hizo un predicador darienista, gran escritor también. Esto me hizo un trabajo de hipnosis y de religión y me apartó totalmente del cigarrillo. Yo no soporto ni oler los humos de cigarrillo, los odio. Y esto también los médicos me apartaron de la bebida, porque como buen poeta yo era bohemio. Yo amanecía con otros poetas declamando en tabernas de fuera de la ciudad, en tabernas del casco viejo. Ya casi todos esos poetas están a la misma edad mía y algunos han ido, ¿no? Han muerto. ¿Cuántos poemas usted ha escrito? Yo he escrito más de 36 libros de poesía, de los cuales he publicado una docena y algunos se han extraviado. Tengo el Premio Nacional de Historia en 1964, también se llevaron el original ahí de los archivos del INAC. Tengo publicadas 14 obras de cuento, teatro, poesía, historia y ensayo. Bueno, yo estoy sentada con una eminencia, vamos a ver si parte de esa sabiduría que usted tiene me la transmite, y también a todo el equipo de producción y a todos los que están en casa, porque es una celebridad para nosotros y un honor el tener aquí con vida y rendir ese honor al doctor Álvaro Menéndez Franco. Vamos a hacer nuestra primera pausa hoy en Dime Quién Eres, pero usted manténgase en sintonía porque en segundos estamos de regreso. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Dime Quién Eres. Álvaro Menéndez Franco se encuentra con nosotros. Y bueno, me contaba que ha escrito muchísimos poemas, pero ¿en qué momento de la vida de Álvaro Menéndez Franco pasa eso de que se convierte en historiador? Porque uno se sienta con usted y usted me puede contar la historia de la República de Panamá. Sí. Bien, yo me convierto en historiador y gracias por el título, no lo he cursado universitariamente, soy un historiador aficionado, pero alguna gente considera que ya me merezco el título, yo no lo ando peleando, ¿no? Además, respeto mucho a los historiadores profesionales de Panamá, que son muy buenos. Yo me convierto en historiador por una polémica sobre Simón Bolívar. Yo soy un admirador de Simón Bolívar con todos los errores que él haya cometido, como todo ser humano. Y tengo una discusión en un acto en el interior de la República sobre la personalidad de Bolívar, porque en Panamá era más fuerte Santander que Bolívar. Los liberales panameños seguían al general Francisco de Paula Santander, a quien se acusó de estar metido con nuestro general Tomás Herrera en la conspiración que casi le cuesta la vida a Bolívar en 1825. Y yo hago una gran defensa de Bolívar, esto, señalando que él instauró en Panamá el Congreso Anfictiónico, que es donde está la Cancillería, pero que no vino por discrepancias con el general Santander,
por las invitaciones de los países en que Bolívar le dijo a Santander que no invitara ni a Inglaterra ni a los Estados Unidos porque esos países estaban en discrepancia. Inglaterra había ayudado a la lucha de Bolívar contra España, pero Santander no le hizo caso al Libertador y los invitó. Por cierto que llegaron tarde y uno murió en el camino, pero entonces Bolívar descontento no vino al Istmo. Entonces esa discusión me inclinó a mí a profundizar porque yo conocía de Bolívar lo que nos enseñaban en las escuelas. Y esto, he tenido experiencias como por ejemplo el busto de Bolívar en el Parque Bolívar de la Villa de los Santos es idéntico al busto de Bolívar que está en el Parque Central de Bocas del Toro. Son estos réplicas. ¿A qué edad pasó todo eso? ¿A qué edad fue que usted entró en este mundo de la historia? A los 15, 16 años ya. Y entonces esto, me incliné a la historia. Y oía mucho atacar el 3 de noviembre. Había en Panamá hasta 1962, hubo muchos ataques contra el 3 de noviembre. También me profundicé en la fecha, en lo bueno y en lo malo. Yo he leído casi todas las memorias de los próceres. Y he leído los libros en contra. Por ejemplo, un libro muy malsano, un libro muy venenoso, muy bien escrito, pero que nos hace mucho daño, es el de José María Vargas Vilas, Los Césares en la Decadencia, donde el ex sacerdote Vargas Vila confunde a un prócer con el otro. Por ejemplo, él confunde a Espinosa Batista, lo confunde con Amador Guerrero, porque Manuel Espinosa Batista, antecesor del presidente Ricardo Arias Espinosa y del gran político Pancho Arias, era dueño de una farmacia, era un farmacéutico. Y inventó un remedio contra la fiebre palúdica. Y entonces Vargas Vila dice que Amador Guerrero, que no es médico y que es un boticario, que inventó un agüita, que es el doctor Agüita. Entonces, claro, ya no se le podía contestar a Vargas Vila porque había muerto en España. Pero eso es un traslape de la historia panameña. Entonces yo me he profundizado en la vida, obra de los próceres a los que admiro, porque nos dieron una república con todos los defectos que haya. Desde los 15 años usted ha estado estudioso de ese tema. ¿Cómo no? ¿Cómo cuántos libros se ha leído Álvaro Menéndez Franco? Si tuviéramos que poner un aproximado. Bueno, mire, yo me estoy quedando ciego. Ya me operaron un ojo, me van a operar el otro. Yo estoy leyendo desde los 5 años. Las Navidades de 1939, mi madre me regala Pinocho, una edición barata de Pinocho de la editorial Thor, que se vendían los libros a 25 a 50 centésimos. Y yo ahí con mis primeras letras voy profundizando en el Pinocho, ¿no? Que es un símbolo de que uno no debe ser mentiroso, aunque a los historiadores se los acusa también de mentirosos, ¿no? Pero fíjese usted, en la celebración del 10 de noviembre de 1948, en la heroica Villa de los Santos, donde yo me muevo hacia mi abuela y hacia mis tíos, que descienden de los próceres de 1821, del 10 de noviembre, algunos de ellos que firman. Yo pido la palabra, siendo un adolescente de 16, 17 años, le pido la palabra en el acto solemne donde está el presidente de la República y todo. Le pido la palabra al presidente del Consejo Municipal y me la da, y hago una arenga en favor de Rufina Alfaro, que es un personaje ahora muy atacado. Se dice que no existió, que es una invención de algunos historiadores. ¿Y si existió Rufina? En mi opinión, sí. Porque hubo el grito. Sí, hubo el grito. Y yo he visitado a la familia de ella en Las Peñas de los Santos. Y la familia está muy ofendida por esa idea de que no existió la antecesora. Me encontré con los sobrinos tataranietos de ella. Y entonces me dicen que ellos invitan a los historiadores que vayan allá, que le van a mostrar el lugar donde vivió ella y todo, ¿no? Y no han ido. Y no han ido. Entonces, usted sabe que escuchándolo, y perdón que lo interrumpa, hoy en día cuando conversamos con nuestros niños y nuestros jóvenes, no tienen ese conocimiento profundo de la historia de Panamá. ¿En dónde está la falla, doctor? ¿En los libros, en los educadores o en la metodología en la que le estamos enseñando a los muchachos? La falla creo que es en la metodología. Los historiadores panameños son excelentes, excelentes. Incluso han ganado premios internacionales y son estos muy reconocidos. No desde ahora, desde 1916 vienen los historiadores nuestros defendiendo nuestra nacionalidad y dejando las bibliotecas llenas de libros.
Pero la enseñanza de la historia en Panamá es una enseñanza un poco aburrida. Usted ve que yo le pongo un poco de fiesta, que eso es lo que molesta a los profesionales. Es decir, yo mezclo la historia con la literatura, aunque son antagónicas en muchos puntos, pero hay un punto de coincidencia que es la novela histórica, en donde hay verdad y mentira. Pongo el ejemplo de Desertores, de Ramón H. Jurado. Ahí está Victoriano Lorenzo, Belisario Porlas, Carlos Mendoza, el general Albán. Todos esos personajes son históricos, pero él inventa a Esther Becerra y López, a Robles, a Bernal, que son símbolos de la nacionalidad inventados. Entonces, nuestros historiadores no usan esa novela. Yo la he usado hasta a nivel universitario. Eso es para poder transmitir esa magia, sí, a los estudiantes. Sí. Pero vamos a hacer una pausa, doctor Franco. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa. Nos ha dicho que es importante y creo que deben anotarlo la ministra de Educación, esa historia, esa parte también de lo que fue la invasión de Manuel Antonio Noriega, que en los libros no está y que nuestros niños no saben y no conocen parte de lo que sucedió. Bueno, que tampoco Noriega ha tenido derecho a la defensa, él ha sido juzgado en ausencia. Eso es verdad. Si él tuviera la palabra, muchas cosas se empatarían. Y la verdad se supiera. Exacto. Vamos a hacer la pausa y en minutos estamos de regreso con esta entrevista en Dime Quién Eres. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Estamos en la parte final de Dime Quién Eres. Hoy conociendo un poco más al doctor Arevalo Menéndez Franco. Bueno, que hay que cambiar la metodología de enseñar a nuestros niños. Sí, hay que hacerla menos aburrida y menos repleta de fechas y nombres que se le problematiza la mente a los alumnos. Hay que jugar un poco con la novela histórica. La imaginación. Claro, porque así el estudiante se interesa por leer obras como Tú sola en mi vida, de Julio Sosa, que es sobre una dictadura que tuvimos en el siglo XIX. Ya no se lee. Se han eliminado todas estas obras del programa oficial, no sé por qué. Los muchachos pueden estudiar por qué los campesinos se alzaron ahí en las montañas de San Carlos, en la novela El Cabecilla de Cajar Escala, que ganó el primer premio Miró en 1942. Y eso no está en los planes de estudio. No, estaba, pero lo eliminaron. Entonces yo pido que se vuelva, porque la historia novelada ayuda. Cuando vas al texto más serio, ya la historia novelada te abrió un camino. Bueno, creo que es válido lo que comenta. Ahora hay todo un tema con el uso de los símbolos patrios. Sí. Una panameña cantó, sí, el himno y se, sí, ha formado todo un debate. ¿Qué piensa Álvaro Menéndez Franco de eso? Bueno, a mí me gustó la última interpretación en una premiación de un gran compositor panameño de allá de Santiago, Omar Alfano. Ella interpretó como balada el himno. Ahora, lo que pasa es que el reglamento del himno y el reglamento hecho por la Asamblea Nacional desde 1904, la constituyente, hasta ahora, se ha ido enriqueciendo con nuevas situaciones. Por ejemplo, yo estuve un tiempo en esa comisión ad honorem con grandes personalidades, gente muy capaz. La Cámara de Comercio de Panamá resiente mucho el mal uso de los símbolos en productos que vienen del exterior, que nos quieren honrar y los irrespetan sin darse cuenta. Por ejemplo, llegó una ilustración del escudo nacional de armas en que en vez de estar el águila arpía en el escudo estaba un barco. Ellos interpretaban el lema Pro Mundi Beneficio en latín, que era un lema de las compañías francesas para beneficio del mundo, como que Panamá seguía esto muy adherido en verdad al canal, entonces le ponen un barco, pero eso es una alteración del símbolo. Algunas cajas venían del Asia con la bandera panameña al revés, como fue al principio, porque el 4 de noviembre la bandera se paseó con el cuadro rojo pegado al asta donde hoy está el azul, y la Asamblea Nacional la cambió y colocó el azul porque era el Partido Conservador de Amador Guerrero el que encabezaba la independencia. Entonces, todas esas cosas hay que explicarlas. El himno nacional, oí decir por radio que nunca se ha cambiado, es un error, se han cambiado varios versos del himno nacional han sido cambiados. ¿Habría que modificar esa ley de 1904? Sí, a su juicio, sí, adaptarla más a la realidad. La modificaron los diputados de 1949, uh-huh, pero eliminaron, fíjese, del escudo eliminaron las banderas, porque dijeron que ya la bandera estaba representada en el escudo por los fondos azul y rojo que hay, en el mismo sentido en que es la bandera nacional, en el cuadro de la derecha arriba y en el cuadro de la izquierda abajo, pegado al asta.
Entonces, ¿para qué incidir esto? Cuatro banderas más y el escudo aparece sin banderas hasta que esta comisión reparó el error. Yo la veo muy atacada, pero sin embargo ha hecho una labor maravillosa. Lo que la comisión no quiere es que usted sustituya el rojo por rosado. Y el Blue Navy, que es el color oficial de la parte conservadora pegada a la esta, el azul marino, usted no le ponga celeste, porque ocurre. Y se eliminaron las banderolas plásticas con la bandera, no por ellas en sí, como oigo decir, sino porque después de las paradas se echaban al suelo y se barrían con la basura de la ciudad. Y eso era no era un homenaje, sino una ofensa a la bandera nacional. Y se eliminó a las cantinas porque ocurrió un incidente en un cabaret de la 5 de mayo hace años, en que una bailarina caribeña sacó la bandera del vidrio y se comenzó a mover, a rumbear con la bandera de fondo. Entonces la gente le brincó y casi la matan, la sacaron del país. Es decir, se está protegiendo el símbolo patrio para que se haga buen uso de él. ¿Por qué no se quiere el símbolo patrio en los espejos laterales? Porque usted pierde la visión con la bandera impostada ahí, se puede estrellar, puede tener un accidente. Entonces se está protegiendo a usted, no a la bandera. La bandera es la bandera, pero usted puede cometer un error de manejo y un accidente porque usted está tapando. Claro. Bueno, creo que ahí hay como varios puntos. Y escuchándolo usted, doctor Álvaro, claro, Menéndez Franco, claro, yo me doy cuenta que usted es un hombre muy sabio, que ha estado en muchas cosas. Yo estuve también en esa comisión hasta que hubo un ataque contra el Parlacén del parte del expresidente y yo me retiré, ¿no? ¿Usted estuvo en el Parlacén? Sí, yo estuve. ¿En qué año estuvo en el Parlacén? Estuve del 5 al 9. ¿Eso fue durante la gestión del presidente Martín Torrijos? Sí, con Martín Torrijos, el presidente. ¿Por qué usted sale del Parlacén? ¿Usted porque, fue atacado? Porque se tiró la línea de no reelección del partido. Yo soy miembro del Partido Revolucionario Democrático. Me inscribí entre los fundadores, fueron mis testigos Secundino Torres y Adán Castillo, ya no están en este mundo. Y entonces yo traté de buscar la reelección porque yo solo fallé un día al Parlacén en 5 años. Yo tengo ahí la marca de asistencia, el premio de asistencia, y eso porque hubo una huelga de los pilotos de Copa y la otra compañía no aceptó el pasaje de Copa, la otra compañía que viaja allá. Entonces me quedé acá y perdí y me vino el descuento. Porque el Parlacén sí descuenta al que no va, eso es matemático. Entonces yo pido la reelección y me dieron raya, porque no viene la reelección, me dijeron por teléfono. ¿Qué ocurre? Que ahora todo el mundo se está reeligiendo. O sea, que eso se lo aplicaron a usted. Me lo aplicaron a mí, me lo aplicaron. Durante todo este tiempo hemos visto que usted ha sido un hombre activo, fue profesor también en la universidad, ya está jubilado. ¿Cómo no? ¿Tiene una jubilación de cuánto usted? Menos de 1,000 balboas. Menos de 1,000 balboas. Sí, porque las antiguas cuotas en los viejos periódicos de Panamá, ¿verdad? Como La Nación, La Hora, La Tribuna, Prensa Libre, todas esas cuotas se perdieron ante la disolución de las empresas periodísticas, de gente muy capaz, periodistas muy brillantes como Nen Valdés, ¿no? Y entonces, sencillamente yo tuve que hacer las cuotas de nuevo en la universidad. Empezar de cero. Sí, la hice. 7 años que me faltaban de cuotas. Bueno, yo la hice. Imagínese todo lo que ha pasado. Vive aquí en Balboa, su casa es alquilada. Sí, cómo no. No es propia. No me quieren vender por mi edad, porque yo tengo que hacer un pacto con una caja de ahorros o con un banco. Consideran que no califico porque estoy más cerca del sepulcro que del nacimiento. Y así que yo sigo pagando el alquiler. Y por eso está siendo discriminado. Cómo no. Y también fue sacado de una emisora. Sí, fui sacado de una emisora de esta capital de gente muy amiga hasta de infancia. Pero el presidente de la República se molestó porque yo le contesté su frase. ¿El expresidente? Sí, el que salió. Usted sabe que en el mundo árabe, donde yo fui embajador, nadie deja de ser presidente. ¿Usted también fue embajador? Sí, yo sigo siendo embajador en el mundo árabe. A mí me tratan de embajador, o sea, de zafir. Zafir es embajador. Igual los presidentes, aunque ya no estén en ejercicio. Pero aquí es expresidente. Él dice que éramos una lacra los diputados del Parlacén y yo le contesté con todo respeto que la lacra tenía dos significaciones. Una era despectiva, porque la lacra era una enfermedad, una corrupción, pero que la otra era un árbol del Caribe que protegía a los campesinos con su frondosidad. Y al día siguiente recibí la llamada de que quédate ahí suspendido esto un tiempo hasta que te llamemos, y pasaron 4 años. ¿Tú ya estás esperando la llamada? Sí, no, ya no la espero. Ni tampoco me he enemistado con nadie, ¿no? Yo entiendo lo que son los giros políticos, ¿no? Así es. Bueno, creo que mucha gente, primero que ha reiterado que usted es un hombre muy sabio, un hombre que le ha aportado muchas cosas a este país,
un historiador fanático, como usted se dice, que ha sido periodista también, embajador, diputado del Parlacén, y ojalá que las nuevas autoridades que están ahorita mismo en el poder le pudieran brindar un reconocimiento en vida, porque ya después que se muera Álvaro Menéndez Franco, ¿ya para qué? Ni siquiera lo va a poder disfrutar. Sería falta de humildad que yo pidiera esos olores. Los olores deben venir solos o que los mueva otro. Bueno, yo los estoy promoviendo. Gracias. Antes de irnos a la pausa, 10 preguntas, doctor. Sí, ¿cómo no? ¿Está listo para contestarlas? Estoy listo. ¿Su color favorito? El rojo. ¿Música favorita? Clásica. ¿Libro favorito? ¿Por quién doblan las campanas de Hemingway? ¿Comida favorita? Sancocho de gallina. ¿Qué ama? Amo a mi esposa, amo los libros, amo la pintura, amo la música, amo a mi país. ¿Qué odia? Odio la hipocresía. ¿Lo más bonito que ha visto en su vida? Lo más bonito que he visto en mi vida es al doctor Octavio Méndez Pereira en el Congreso de Juventudes Santeñas, gritando en el gimnasio de Los Santos, que se coman su canal, que comeremos dignidad. ¿Lo más feo que ha visto en su vida? La traición en política, la traición conyugal, la traición en deporte, la traición en la historia. No sé si en su época había cómica. Sí, había cómica. ¿Y cuál era su cómica favorita? Mi cómica favorita era el Pato Donald de Walt Disney. ¿El Pato Donald? Sí. Bueno, mire, Álvaro Menéndez Franco, fanático del Pato Donald. Claro. Amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros aquí en Dime Quién Eres. Ya ustedes conocen al doctor Álvaro Menéndez Francos. Lo que queríamos era que usted escuchara parte de esa historia, un hombre muy sabio y que ha dado sus aportes también para mejorar nuestra educación. Y ojalá, señor presidente Juan Carlos Varela, si pudiera hacer un homenaje en vida al doctor Álvaro Menéndez Franco. Susan Elizabeth Castillo les acompañó. Nos vemos próximamente con otro interesante personaje. Dime quién eres.